buenas tardes. Yo soy Leslie Flores. Les doy la bienvenida a un programa más de esta serie de CETIS. ¿Quiénes son los que están colaborando esta vez con nosotros aquí en Dejes TV? Y recuerda que Dejes TV te ve aprendiendo y no olvides contactarnos en nuestra página de Facebook, así como en Instagram y también en Twitter. Y bueno, vamos a dar paso al programa de hoy. Y bueno, el día de hoy nos acompañan Esteban Reyes Soto, quien es el jefe de Recursos Humanos, y Carla Ávila Calderón, trabajadora social. Ellos vienen del CETIS 29, ¿verdad? Sí, es. Muchísimas gracias por la invitación. Ok, no, gracias a ustedes por venir con nosotros y compartirnos un poquito más acerca de su plantel, ¿no? ¿Qué nos pueden platicar acerca de lo que es CETIS 29? Ok, el CETIS 29 está, la dirección es Calzada hacia el Tecnológico, sin número. Esto está ubicado en la delegación Cuajimalpa de Morelos. Estamos a 10 minutos del Centro Comercial Santa Fe y a 15 minutos de la Marquesa. Estamos okay. En los pulmones de la ciudad. Así es. Y bueno, acerca de lo que es CETIS 29, tú que eres de Recursos Humanos, ¿qué es lo que nos puedes compartir acerca de lo que has visto, compartido y de la experiencia de trabajar en este plantel? Ok, mira, yo te puedo comentar lo que son 7 casos de éxito, en los cuales 2 de ellos destacan más. Uno es de un profesor que se llama Cerratos Pedraza Mauricio, en el cual él es un egresado del CETIS 29 en la especialidad de clínicos, en el cual él fue a estudiar al Politécnico Médico Cirujano y Homeópata, en el cual él regresó a su casa mater. Y el otro soy yo. Soy un egresado del CETIS 29, en el cual soy técnico en la especialidad de informática. Esa especialidad desapareció desgraciadamente, en el cual yo concluí mis estudios en la carrera de Relaciones Internacionales y ahorita soy jefe de Recursos Humanos. Qué padre, ¿no? Porque, bueno, ya que eres exalumno, por algo volviste a retomar, no sé, cierta parte del camino, ahorita ya no como alumna, sino como en tu carrera y vida profesional, ¿verdad? Exactamente, como compañero de trabajo. Así es. Y bueno, tú que eres, fuiste alumno y que ahorita estás trabajando ahí, ¿cómo te sientes? ¿Qué fue la experiencia y el aprendizaje que te dejó el plantel? Mira, me dejó mucho aprendizaje, en el cual el CETIS me apoyó tanto en el aspecto de conocimiento como en el aspecto laboral, porque también me impulsaron a ser profesional. Bueno, y bueno, ustedes como alumnos que nos están viendo de escuelas secundarias técnicas y otros alumnos que también, o personas que nos están viendo, en propias palabras de una persona que es exalumno del CETIS 29, él mismo lo está diciendo, la experiencia, el aprendizaje y la enseñanza que te dejó ese lapso de tu vida y esa preparación en esa etapa escolar. Incluso yo creo que tú lo estás diciendo en manera profesional, te enseñó mucho, ¿no?, a crecer como persona. Así es. Y bueno, Carla, tú que eres trabajadora social, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, nosotros tenemos 4 especialidades. La primera es laboratorio clínico, laboratorista químico, ofimática, programación y producción de alimentos. Y dentro de nuestro plantel, pues como ya lo comentó mi compañero Esteban, estamos rodeados de bosque. También nuestra especialidad de alimentos está enfocada al contexto que tiene nuestra población, ya que es semiurbana y semirural, entonces estamos entre los pares. Y es una muy buena opción para que vayan a estudiar, ya que es una escuela pequeñita, somos una matrícula de aproximadamente mil alumnos, y en la cual también está equipada para cada una de nuestras especialidades. Y bueno, dentro de lo que es las especialidades con las que cuentan, cada una va enfocada y aparte de la, ¿cómo se llama?, teoría que les enseñan dentro de cada especialidad, ¿hay práctica? Sí, claro, tenemos los laboratorios, por ejemplo, para alimentos tenemos planta piloto, la cual está equipada para la industria, que es de alimentos a partir de la materia prima. También tenemos clínicos, el igual está equipado, químicos también está equipado, ofimática también. Tenemos uno para cada uno, ofimática y programación, son 3 laboratorios extra. Ok, y bueno, dentro de lo que es el CETIS plantel número 29,
¿Qué es lo que más real, bueno, aparte de todas estas prácticas y de todas las áreas que les pueden ofrecer a los chicos, qué otras cosas realizan dentro del CETIS? Okay. Tenemos actividades de deportes, nos hemos ido a Intercetis, hemos ganado algunos. El año pasado tuvimos una muchacha que participó en la nacional de biología, quedó en primer lugar en la nacional y la estatal quedó en segundo. Muy bien. Y aparte de esto, ¿realizan otros eventos para los chicos para motivarlos en sus estudios o alguna cuestión de ese tipo? Sí, tenemos un área enfocada a la atención al estudiante en la cual nos encontramos, le damos seguimiento, monitoreamos faltas y ayudamos para que ellos no se sientan solos. Y también tenemos asesorías académicas personalizadas o grupales dependiendo las necesidades de nuestros alumnos. Así como tenemos un tutor personalizado para cada uno de nuestros grupos. Eso está perfecto, ¿no? Ya que el apoyo que siempre uno como alumna necesita de un profesor o tener en quien apoyarse es como que fundamental, ¿no? En cada etapa escolar. Sí, claro, ¿no? Que sí. Y bueno, aparte de esto que ustedes me comentan, algo que le quieran decir a los chicos del CETIS 29. Bueno, los que van a ingresar a nuestro plantel, pues que participen, somos una buena opción para ustedes, ya que pues por lo mismo y que es un pequeñito, damos un seguimiento más personalizado. Tenemos especialidades que rápido van a poder encontrar este trabajo, ya que se les da igual título y cédula profesional. Okay. Y bueno, antes de, para poder obtener el título y la cédula, realizan prácticas profesionales. Prácticas y servicio social y ya se les entrega. Claro que tienen que pasar todo por el proceso, tal uh-huh. cual nos marca. Ah, okay. Yo creo que es un paso también que les ayuda a los jóvenes para darse cuenta y no entrar, por ejemplo, si siguen estudiando en su carrera profesional para obtener una licenciatura, ingeniería o lo que ellos quieran, ya no van a entrar solamente a no saber qué es con lo que se van a enfrentar el día de mañana, sino que ya van a llevar esa base que ustedes les van a estar dando de saberse preparar lo que es un servicio social, una práctica y la satisfacción de saber obtener un título, ¿no? Sí, así es. Bueno, nos traen unas fotos, las cuales vamos a verlas, vamos a compartirlas, ¿verdad? Acerca del plantel. De nuestro plantel. CETIS 29. Mira, ese es el edificio A. Es uno de los edificios más viejos en el cual en el mes de septiembre cumplimos ya 40 años. Con este edificio empezamos lo que es el CETIS 29. ¿Restan? También en ese edificio podemos encontrar nuestro laboratorio. Más bien nuestro auditorio, está nuestro auditorio en ese edificio. Nuestra zona es boscosa, como ven, hay árboles alrededor. Nuestro laboratorio de cómputo, en el cual ahí se imparten las especialidades de ofimática y de programación. Nuestro presidente de academia del área de computación. Nuestro laboratorio. Sigue siendo nuestro laboratorio de ofimática. Es igual nuestro laboratorio de ofimática. Nuestro laboratorio de químicos. De clínicos. De clínicos. Nuestro laboratorio de física. De química. Física y química. Nuestra biblioteca. Nuestra biblioteca. Y en la biblioteca tenemos una biblioteca virtual. Okay. En la cual se pueden integrar los alumnos ahí. Y aparte que le ayuda a los chicos, ¿no? A veces no solamente van a la biblioteca por un libro, sino que a veces es bueno fomentarles a ustedes con estas facilidades que ustedes les brindan para que busquen un poquito, ahorita que ya es casi más todo mediante internet, redes sociales y esas cuestiones, yo creo que a los chicos les llama más la atención, ¿verdad? Sí, ese es nuestro laboratorio de producción de alimentos, por lo que ven en la imagen está súper equipado para procesar a partir de la materia prima. Para esta especialidad se tiene planta piloto y un laboratorio. Okay, podemos observar que claramente tienen las herramientas
básicas y fundamentales para que los chicos puedan llevar a cabo, a practicar, no solamente la teoría, ¿no? Porque a veces la teoría es un poquito más tediosa, ¿no? Entonces, yo creo que la práctica es lo que ayuda a los chicos a involucrarse un poquito más dentro de la especialidad que elijan estando dentro del CETIS 29, ¿verdad? Sí, así es. Otra cosa que nos quieran compartir acerca del CETIS 29, a los chicos que les digan el por qué, ya por último, el por qué elegir CETIS 29 como mejor opción. ¿Qué es lo que ustedes le pueden decir a los chicos? Invitarlos. Pues los invitamos, somos buena opción. Es una educación tecnológica. Recordemos que van a tener ustedes su cédula profesional, su título, y los vamos a preparar muy bien para el ámbito profesional, así como dentro de nuestro plantel, cuando sean estudiantes, van a tener acompañamientos, tanto de los docentes, así como nos involucramos los administrativos y también de nuestros directivos. Bueno, ya escucharon a Carla que, bueno, no solamente se trata de que ustedes estén ya en ese plantel, sino que el apoyo dentro de todo el personal que trabaja dentro del plantel siempre los va a estar apoyando y los va a llevar de la mano para que ustedes crezcan de manera profesional y personal dentro de esta preparación y etapa escolar, ¿verdad? Sí, claro que sí, ya que trabajamos como una comunidad educativa unida. Ok, yo creo que aparte de eso es perfecto fomentar un ambiente escolar muy bueno entre profesor y alumno y viceversa. Así es. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esteban, Carla, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, nosotros seguimos con más programación en esta que es una serie de CETIS aquí en DGSTV. Me despido, yo soy Leslie Flores y no te despegues.